Un gran portero. La garantía a cualquier equipo. Seriedad. Seguridad, ¿no? Yo creo que es un portero perenne. Yo creo que es de lo mejor que hay. Así definen los jugadores del Real Madrid a Paco Bullo. Hoy ha cumplido 500 partidos de liga en primera división. Ha militado en dos clubes, Sevilla y Real Madrid. Lleva 15 años de profesional. Ha jugado durante 44.963 minutos, traducido en horas 749. En total, 31 días y 5 horas bajo los palos. Una cuestión de... Que soy constante. Y es que Bullo pertenece a una quinta muy especial. Yo soy de una nueva generación, porque llegué más tarde que todos ellos y quizá que hayamos llegado tres o cuatro compañeros, al final le quedo yo solo. Soy un poquito de la quinta del solo, ¿no? Son muchos partidos jugados, todos para recordar, unos de una manera y otros de otra. Que yo recuerdo con mucho cariño, pues, un partido que jugamos contra el Deportivo de La Coruña aquí en el Bernabéu, que conseguimos la victoria. Incluso yo tuve la fortuna de tenerle un penalti a Yuki. Ese fue un día especial porque jugamos ante el equipo de mi tierra, que venía de líder, ellos jugaban en Real Madrid, y eso fue un día que yo creo que se me va a quedar grabado, porque además conseguimos la victoria, ¿no? Las derrotas en este equipo, pues, tienen su trascendencia, pero vamos, yo recuerdo una que fue terrorífica, porque además no llegó ni a ser derrota, ¿no? Habíamos empatado en Copa Europa aquí en nuestro estadio 1-1 contra el PSV Eindhoven y 0-0 en Holanda, pues dominando los dos encuentros de cabo a rabo, y bueno, y al final pues quedamos eliminados por el valor doble de los goles. Yo creo que ese año el Real Madrid era, claro, favorito y claro candidato a conseguir la Copa de Europa, ¿no? Precisamente en los momentos difíciles es donde se ve la categoría de un profesional. Para eso Bullo tiene la solución. Dios me ha dado unas cualidades, unas condiciones que yo trato de aprovechar al máximo. Y a esto lo unimos, pues, bueno, el trabajo de la semana, que yo diría que es un poquito el alimento para el partido del domingo, y eso es lo más importante, ¿no? Ese trabajo tiene una recompensa en el día del partido. Pienso en ganar el partido, en las recomendaciones o en las órdenes que nos ha dado el entrenador o el cuerpo técnico, y luego, pues, en lo que puede pues ocurrir dentro de unos momentos en el terreno de juego. Y luego sales, miras y ves este maravilloso escenario lleno de gente, de verdad, que te da unas ganas tremendas de jugar. Previo al partido, pues vivo para el partido, pienso en el partido, por supuesto. Eso es de ser buen profesional, pero claro, también vivo por otras cosas importantes, ¿no? No solo de fútbol vive el hombre. Y es que el futbolista, además, vive de los triunfos. Bueno, pues aquí, como podéis ver, estamos en la majestuosa sala de trofeos del Real Madrid. La verdad que hay tantos trofeos que incluso los tienen un poquito apilados por el suelo. Y bueno, y aquí, mira, tenemos, yo creo que los trofeos más preciados, los que nos hacen una ilusión tremenda, como son los del Campeonato Nacional de Liga. Pero bueno, esta vez me conformo con ganar una de estas, y para la temporada que siguiente, pues intentar conseguir una del fondo de todo, ¿no? Que eso será lo más importante, y yo creo que es lo que perseguimos, entrar en la temporada que viene en la Copa de Campeones, ¿no?